Buen día, buenos días. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde el sepulcro, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿Qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba paciendo. Los demonios le dijeron: Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: Id. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar, y se murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Bueno, un texto un tanto pintoresco, este de los endemoniados y de los cerdos, que también nos narra San Marcos con más detalles todavía. Hay que recordar que Gerasa no era una ciudad del pueblo judío, era una ciudad pagana. Y con todo Jesús quiere librar a aquellos enfermos de su posesión demoníaca. Llama la atención, o tal vez no tanto, que los demonios conocían a Jesús como Hijo de Dios. Y les preguntan o le preguntan a Jesús: ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Esta era un poco la creencia. El Mesías nos iba a liberar totalmente del poder del diablo o de los demonios. El demonio se manifestaba a través de enfermedades. Está endemoniado. Y en la creencia de aquel tiempo, Jesús viene a echar a los demonios, a liberar al hombre de toda influencia del maligno. Y no solo para el pueblo de Israel, como os decía, sino también para toda la humanidad representada en este pueblo pagano. La presencia de Jesús, sin duda, es causa de admiración y de temor. Al ver el poder de Jesús, allí los habitantes de Gerasa tienen un cierto temor y le suplican que marche. No terminan de estar preparados para recibir la salvación de Dios. Tuve la gracia
hace unos años de visitar Jordania y también esta gran ciudad de Gerasa en ruinas. Era una gran ciudad. Y ahí está, solo las piedras y las grandes avenidas, recordándonos aquel poder que había en lo que ahora se llama Jordania. Cristo ha venido a liberarnos, no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad. Que tengan un buen día. Que el Señor nos bendiga.